Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Prueba 1, 2, 3. Buenas tardes. Hola. no podemos. Uno, dos, tres, prueba de sonido. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Aló, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y todas Uy, ya. ¿Ya? ¿Ya bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a los que nos están viendo y a los, las personas que se encuentran aquí participando de nuestro semillero de investigación. Para nosotros es un gusto eh, nuevamente a la apertura a este espacio que es tan importante para nosotros, los profesores, y también para los estudiantes, eh, porque es una manera de presentar sus proyectos, sus avances y sus resultados. Ya con esto en el día de hoy es como que culminan un paso más en el tema de investigación para abrirse al campo ya de el internado agradecemos la presencia de nuestra decana eh, la doctora natalia mejía al doctor luis jorge hernández coordinador de investigaciones de la facultad de medicina y agradecerles a todos aquellas personas que hicieron posible eh, este evento, la plataforma como quedó bonita y como han venido participando varios de los profesores y las profesoras da, dejando sus comentarios y a todos los que nos están viendo también dejando sus comentarios. Por supuesto agradecerle a nuestro conferencista principal, al doctor Bravo que hoy nos va a presentar eh, un tema muy interesante eh, en el cual pues también un poco cómo ha sido ese proceso de investigación a lo largo de este periodo. Entonces, le doy la bienvenida a nuestra decana. Decana, muchísimas gracias por esperar y le doy la bienvenida. Decirles a, a los pocos muchachos que han llegado que la investigación uno la puede ver un poco aburridora al principio, pero a mí me tuvieron que pasar muchos años encima para darme cuenta de la importancia que es realmente investigar. Eh, yo no impacto la salud de nadie, excepto de una persona individualmente en mi consultorio cada media hora. Eso no es nada. Mientras que cuando uno hace investigación, eso se multiplica y se pone masivo. Y solo hasta que hice el doctorado en investigación básica, me di cuenta del poder que teníamos como médicos en eso. Pero pues yo hice el doctorado, como ustedes lo saben, muy tarde. Había estado trabajando uno a uno. 20 años viendo un paciente a la vez en donde uno, pues sí, muy chévere para el paciente, muy chévere para uno, pero realmente no modifica vidas. Entonces, la intención de este semillero es que ustedes de pronto eh, despierten la, el gusanillo de la investigación y, y, y empiecen a querer esa vía, porque yo creo que si uno de verdad quiere influir... En, en el mundo, esta es la mejor forma de hacerlo, o hacer salud poblacional o hacer investigación, una cosa que sea mucho más masiva y más replicable. Así que bienvenidos y felicitaciones por sus trabajos. Decana, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestro coordinador de investigaciones, al doctor Luis Jorge Hernández. Muchas gracias. Gracias a la profesora Joana, a, a nuestra decana Natalia Mejía, a, a los estudiantes, a los colegas que están acá, los egresados, Sebastián, todos. Eh, eh, solo quiero decir: miren, el informe semanal de esta semana, que es del, del Boletín Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, eh, trae como lo que está pasando en el mundo que requiere investigación. Sí, eh, Uno, eh, en Colombia y en el mundo, la epidemia de dengue en la región. Tenemos, Por primera vez está coexistiendo una epidemia de dengue y una epidemia de malaria. Usualmente esos virus se disfrazan, pero están coexistiendo los dos. Eso refleja una necesidad de investigar enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal en dengue, en malaria? Eh, ¿Por qué no han funcionado las estrategias? ¿Qué pasa con la vacuna contra el dengue? Las vacunas que han salido no han tenido mucha efectividad. Entonces, eh, el mundo se ha trabajado aceleradamente por producir vacunas. En este momento, solo hay dos sitios en Colombia proyectados para hacer vacunas, que es Baxtera, la iniciativa de Sura, y BioBogotá. Eh, son dos iniciativas de desarrollo biotecnológico en el cual la universidad debe estar vinculada. En algún momento y el otro año tenemos que meterle fuerte a desarrollo biotecnológico. Hasta los años 90, Bogotá, Colombia producía vacunas a través del Instituto Nacional de Salud Producida suero antifírico, antirrádico, vacunas. En ese momento no producimos vacunas. Chile, Brasil, México ya entraron en la fila para hacer vacunas, ya están haciendo rotulado, envasado. Nosotros vamos ahí, Baxtera y Biogotá. Fíjate lo que está pasando con dengue. Y relacionado con el segundo evento, sarampión. Hay brotes de sarampión también en el mundo, en Asia, en Europa. Eh, eh, Colombia no ha tenido casos de sarampión, pero sí hemos tenido antes de la pandemia por migración venezolana, no por los venezolanos. Lo que pasa es que Venezuela con todo su sistema sanitario, pero las coberturas de sarampión siguen bajas, están alrededor del 75%. ¿Cómo reforzar cobertura de vacunación? Es un reto en salud pública. Eh, el ter lo tercero que nos dice eh, el informe del Centro Nacional de Enlace es un brote de neumonía que se ha detectado en la China, en Pekín, en niños. ¿Qué está pasando? Eh, digamos, el mundo debe prepararse para una nueva pandemia, que puede ser de influenza, está circulando influenza, pico de influenza aviar, H5N1, pero nos puede llegar un gran pico de influenza. Lo peor que puede pasar después de la pandemia, COVID-19 es que no aprendamos la lección, Eso es donde una lección que hay que tener los sistemas de investigación, de inteligencia, de alerta epidemiológica, de sistematización informacional que está pasando para responder a, en forma anticipada, en forma preventiva, no en forma tardía. Entonces, la vigilancia hoy se basa en laboratorio, hacer más inteligencia epidemiológica, más investigación en básicas, como nos decía nuestra decana, en clínicas, en salud pública, en medicina tradicional. Entonces, para que este tipo de ejercicios son muy válidos. Yo estoy revisando, eh, revisé dos que, eh, que evalué, pero eh, miré los demás. Eh, investigaciones muy importantes en básicas, en clínicas, en salud pública, eh, en intervenciones basadas en comunidad. Eh, hoy en día no se pone a, pe a pelear lo preventivo lo curativo. Tenemos deuda con la prevención y la curación. No se pone a pelear lo individual con lo colectivo. La medicina es cada vez más individualizada, vacunas individualizadas, pero también hacer más salud colectiva. Eso nos lo enseñó Geoffrey Rosen en un artículo que se llama Individuos enfermos, poblaciones enfermas, hacia los años 80, 90. Son los dos. Entonces, en este tema de salud es muy curativo. Ojalá fuéramos curativos. No, tenemos deuda con la curación, deuda con la prevención. Esto, Este tipo de ejercicios que, de investigación formativa que se han liderado la profesora Joana de Proyecto de Grado, desde eh, de la, 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 la decanatura eh, la facultad, son muy importantes para responder a estos desafíos. Entonces, eh, clave estas sesiones para formarnos, para cualificar y llevar esto a toma de decisiones. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Eh, lo siguiente que vamos a hacer es dar la bienvenida al doctor Carlos Bravo para su conferencia. Cada vez tratamos de traer personas expertas en temas que están a la vanguardia y que les van a servir a ustedes de inspiración para seguir investigando. Lo que nos decía la doctora Natalia Mejía, podemos impactar muchas, muchas vidas y pues podemos seguir innovando en esto de la investigación. Eh, el doctor Carlos Bravo es ingeniero químico con maestría y doctorado en ingeniería biomédica. En su investigación doctoral desarrolló un modelo matemático capaz de entregar información sobre factores de riesgo espaciales y temporales asociados a las mordeduras de serpiente. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, dictando varios cursos y trabajando en diferentes proyectos, como la creación de modelos predictivos de enfermedades respiratorias infecciosas, usando como casos eh, estu los estudios de COVID-19. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias por estar acá. Eh, bueno, hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Eh, bien, bien. Una preguntita rápida, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Una hora? Listo, súper. Espera, yo miro un reloj para que luego no me, <laughs> me desconcentre. 40. ¿Como 40 minutos mejor? Listo, pues voy a pasar varias partecitas. O sea, que son la... Una y cuarenta... O sea, que como... Si dos y media más o menos. Listo, perfecto, gracias. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Eh, para mí es muy chévere estar aquí. Y eh, lo que les quiero contar en parte es una temática eh, que es bien importante en un país tropical como Colombia, eh, donde hay muchos factores que juegan un rol demasiado importante para poder, digamos, atender y mejorar la calidad de vida de muchas personas que están sufriendo por esta problemática, que son las mordeduras de serpientes venenosas. Um, pero también contarles un poquito de lo que es la experiencia en investigación, ¿no? El día a día de un investigador, los pros que tiene la investigación y los retos que existen en la investigación, principalmente en áreas como esta, que es algo netamente epidemiológico, ¿vale? Mm, entonces, sí, sigamos. Entonces, con lo que quiero empezar, como para que entremos todos, digamos, como en un poquito de confianza y miremos como un poco de los temas bases, es introducir esta problemática. Eh, ¿Tienes de pronto cosito, no? ¿No? Listo. Vale. vale. Entonces, siguiente, porfa, es definir qué es una serpiente. ¿Listo? Acá tenemos que recurrir, pues, a un poco de conocimientos y conceptos biológicos para entender dónde están ubicadas las serpientes y, pues, qué es lo que hace que una serpiente, en efecto, sea una serpiente. ¿Vale? Son animales que están dentro del grupo de los reptiles y son, comparten un mismo grupo con las lagartijas. Entonces, si ustedes ven un gecko de esos que uno baja por allá Melgar, Girardó, Villavicencio que suenan en la noche, eso es súper cercano a una serpiente, pero no es una serpiente. Listo. Están emparetados también con las tortugas, los cocodrilos, las aves, pero vean que siempre están bien alejados de lo que son los anfibios. Listo. ¿Qué caracteriza a las serpientes? Las caracteriza que no tienen extremidades. Pero ojo porque hay otros animales que no tienen extremidades. Una lombriz, por ejemplo, ¿cierto? Hay unas lagartijas que no tienen extremidades y no son serpientes. Hay unos anfibios que no tienen extremidades y tampoco son serpientes, pero parecen full. ¿Tienen su cuerpo cubierto por escamas? Que de hecho es por lo cual están en este grupo junto a las lagartijas, que es el grupo de los escamados, Escoamata. Y además, ellas tienen un párpado transparente y fijo. Es como si tuvieran unos lentes de contacto 24-7. Por eso ellas nunca parpadean y cuando están dormidas, pues uno no ve que están durmiendo. sí Tienen siempre el ojo, por decirlo, hacia abierto, pero pues va a ser distinta la configuración como de los estímulos que estén recibiendo cuando están activas o cuando no están activas. Listo, siguiente, por algo muy importante sobre las serpientes es que son animales que generan muchos sentimientos encontrados, muchas pasiones, muchos odios, muchos miedos, ¿cierto? Y demás, y es algo que a nivel de la cultura y en toda nuestra historia, digamos, cultural, ha estado presente. Pero es muy curioso la connotación que ha tenido cada cultura. Por ejemplo, si miramos en Egipto, las serpientes representan la resurrección, ¿cierto? De hecho, si no estoy mal en la parte del símbolo general de la medicina, hay una serpiente, ¿sí? Adicional a eso, para los ticunas, ya hablando, digamos, de comunidades indígenas aquí colombianas, criollitas, una serpiente fue el dios que le dio origen a las comunidades indígenas, dando como tal inicio a la vida de estas comunidades. Vean que esas dos percepciones que hemos visto son como percepciones bacanas de creación, ¿cierto? De creación, de misterio, de admiración. Si ya miramos la parte, digamos, de la religión cristiana, ¿cierto? Una religión más occidental, vemos que pues una serpiente fue la que nos sacó del paraíso. ¿Cierto? La que nos tiene acá sufriendo en el mundo terrenal. ¿Esto que ha pasado? Ha causado que después de la colonización que pues, sufrimos aquí en Colombia, la concepción general de las serpientes haya tenido un shift, ¿cierto? Un cambio total. Ya pasaron de ser esas serpientes dioses que dieron origen a la vida, animales de respeto con los cuales había que convivir, a ser una vaina que fue la que nos expulsó del paraíso y hacer cosas que dan miedo, que dan repulsión, ¿listo? y algo importante es que pues hoy en día incluso en el mismo léxico colombiano está metido a las serpientes como algo malo ¿no? una culebra es una deuda yo siempre que voy a campo hablo con las comunidades sobre qué piensan de esos animales y demás es como oiga ayúdeme con unas culebras que tengo en Bogotá, yo así como no yo eso no lo hago, yo lo ayudo con las de acá que están en el monte, las de <laughs> las de allá, si no asimismo sí un culebrero ¿cierto? una persona culebrera es alguien que miente alguien que trama, alguien que está ahí armando como la jugada y demás, víbora ¿Cierto? Es algo así como, y esa persona es una víbora, es algo maluco, y es una percepción muy mala que está, pero pues que ya tenemos muy arraigada. Y eso ha hecho que olvidemos, pues, una vaina principal de esta problemática, que es la coexistencia con estos animales. Llevamos toda nuestra historia evolutiva como seres humanos aquí en Colombia, dándoles macheta a las serpientes, y aún seguimos teniendo los mismos o incluso más casos de mordeduras de serpientes. Entonces es una estrategia que no está sirviendo, ¿cierto? Toca buscar cómo mejorar esta convivencia. Siguiente, por favor. Súper, entonces las serpientes las podemos encontrar en todo lado. Son animales que por perder las patas uno pensaría que pierden como capacidades de moverse y demás, pero antes eso les permite colonizar muchos sitios. Pueden trepar árboles súper fácil, pueden nadar súper fácil en ríos, incluso en el mar y demás. Entonces por eso nosotros las podemos encontrar desde quebradas, desde bosques, en islas, en el propio mar, en desiertos y también digamos como tal en fuentes de agua. Hay serpientes que pasan casi que toda su vida bajo el agua. ¿Listo? Siguiente, porfa. Y algo también importante de las serpientes es que no todas van a ser venenosas. Son animales muy diversos, pero pues como lo que uno ve es una cosa y sin patas, pues uno no se pone a detallarla bien como para poder entender qué diferencias hay entre los distintos grupos de serpientes, pero hay bastantes diferencias, ¿listo? El primer grupo que tenemos aquí en Colombia es la familia boye, donde tenemos las boas, las anacondas, los guíos, la macabrel, ¿sí? Que son serpientes que no son venenosas. ¿Uno cómo sabe que no son venenosas? Porque la morfología del cráneo no tiene ningún colmillo especializado para inyectar veneno, ¿vale? Y además de eso... Tampoco tienen glándulas de veneno Entonces es totalmente imposible Que haya un envenenamiento por uno de estos animales Ahora, ¿qué sí puede pasar? Son animales que comen ratones Que comen chigüiros, que comen venados ¿sí? Si yo me como Un animal de pelo y luego muerdo Una persona, la infección bacteriana sí puede Existir, pero pues Es total, mucho mejor tratar una infección Bacteriana que tratar un caso De envenenamiento, ¿no? Perfecto, estas matan principalmente Por constricción, siguiente porfa este es otro grupo de serpientes muy raras, casi nunca se ven, viven mucho bajo la tierra, son muy extrañas, no voy a entrar en detalle, que son las serpientes ciegas, y estas tampoco son venenosas, no tienen colmillos ni tienen glándulas de veneno. ¿Listo? Siguiente, porfa. Este grupo de serpientes es el más diverso que tenemos en Colombia, que es el grupo de las culebras, ¿cierto? La familia Colubria. Acá tenemos muchos representantes. Hay serpientes que vienen en la cima de los árboles, hay serpientes que vienen bajo la tierra, hay serpientes que vienen en el agua, ¿cierto? Dentro de los ríos, bajo piedras de ríos y demás. Y dentro de este grupo tenemos dos tipos de denticiones. Una que no van a ser nada venenosas, no tienen nada de veneno, las que ya conocemos. Ustedes se si han visto la culebrita de acá de Bogotá, la que uno siempre es encuentra ahí, es pichada. Esa serpiente es endémica de Colombia. Ustedes salen de Colombia y no la encuentran. O sea, es un animal insignia de Colombia, pero pues, ¿quién le para bolas a, a una culebrita, no? Pero es endémica acá y ella tiene esta dentición. O sea, si ella uno lo llega a morder, es más peligroso una picadura de hormiga, que al menos causa inflamación. Este animalito ni siquiera alcanza a pasar la piel. ¿Listo? Y hay otro grupo de serpientes que tienen un colmillo en la parte posterior. Y ese colmillo en la parte posterior va conectado a las glándulas salivales de la parte maxilar, ¿cierto? De la parte de arriba. Y ahí la saliva que normalmente se expresa en ella se derivó a tener algún tipo de actividad tóxica. Pero estas serpientes que tienen este tipo de dentición aquí en Colombia, ninguna es considerada de importancia médica. Por dos razones. Primero, los venenos no tienen tanta actividad. Y segundo, para que ellas puedan morder, pues necesitan masticar para llegar a morder con el diente de atrás. O sea, imagínense ustedes tener un colmillo donde está el, ¿cómo se llama el diente de acá? El maxilar anterior, no sé. Bueno, ¿molar? Perfecto. Imagínense ustedes tener que inyectar veneno con el diente molar. Es súper complicado, ¿no? Entonces estas serpientes cuando muerden tienen que morder, masticar hasta llegar con la parte de atrás y ahí sí inyectar el veneno. Eso hace que sean muy poco eficaces las mordeduras. Siguiente, porfa. Y ahora sí entramos con las venenosas. Este es el primer grupo de serpientes venenosas que tenemos en Colombia, que es la familia del ápide. Acá tenemos principalmente a las corales, pero también dentro de esta familia tenemos una serpiente de mar que está ubicada en el Pacífico. Eh, y si ustedes ven, el colmillo ya de ellas está adelante, ¿no? Ya está al frente, lo cual hace que sea más fácil inyectar veneno y adicional a eso, la glándula de saliva ya se ha derivado de cierta manera que unos músculos se especializan en espicharla para hacer que haya un flujo de veneno por el colmillo acanalado. Entonces ya es un mecanismo de inyección de veneno más avanzado. ¿Listo? Los venenos de estas serpientes eh, vienen de modificaciones de un ancestro en común que tenía la misma saliva que nosotros. Ah, entonces reclutan distintas toxinas, distintas proteínas que están presentes. Entonces estas serpientes principalmente tienen un veneno neurotóxico que está hecho de dos toxinas principalmente según la región: fosfolipasas tipo 2 y neurotoxinas de tres dedos. Listo. Estas toxinas lo que hacen es modificar o alterar la comunicación entre el sistema nervioso central. Bueno, más que el central entre el sistema nervioso periférico y la parte muscular, afectan directamente la placa neuromuscular. ¿Cuál es el neurotransmisor que está metido, involucrado en esa comunicación del sistema periférico y la parte muscular? Acetilcolina, ¿cierto? Entonces, las fosfolipasas tipo 2, estamos bien. Chévere, chévere. Sé que llegaron de parcial de neuro. <laughs> Entonces, las fosfolipasas tipo 2 llegan a la célula presináptica en esa parte de la placa neuromuscular y causan necrosis dañando la bicapa fosfolipídica, haciendo que prácticamente quede totalmente inhabilitada la expulsión de este neurotransmisor y es lo que genera es que no se excite, digamos, la parte muscular. Asimismo, las... Neurotoxinas de tres dedos lo que hacen es ser un competidor antagónico de llegar y tapar en la parte presináptica el sitio donde sale el acetilcoa. Entonces, si tenemos esos dos mecanismos de acción en la parte presináptica, uno esperaría que un paciente mordido por una coral tenga una parálisis rigia o una parálisis flacia. O sea, sería tipo algo causado por la tetradoxina o flacia. Vamos a ver, ¿quién más dice por aquí? Frigia? O sea, como que. O flasia. ¿Sí? Todos los. <laughs> no, es Flacia en, la, en las corales porque es la parte presináptica. Es la parte presináptica. Entonces, claro, la acetilcolina no alcanza a llegar a los receptores musculares para hacer toda la cascada, digamos, de liberación del calcio que genera la contracción muscular, ¿cierto? Entonces, son parálisis Flacias. Entonces, uno ya sabe que un paciente mordido por una coral va a llegar con dificultad para mantener, digamos, estos músculos tensos, ¿cierto? Va a llegar con la mirada caída, va a llegar con dificultades para hablar, ¿cierto? Y adicional de eso, lo más importante es que cuando llega un caso más extremo, este paciente va a poder desarrollar una falla respiratoria. ¿Listo? Entonces, ahí es donde está el diagnóstico de una mordedura por coral. ¿Listo? Muy pocas generas inflamación, muy pocas generan hemorragia, pero es muy leve. Claro. Ahora, algo importante, las corales son súper difíciles de encontrar. Listo, yo durante mi doctorado estuve haciendo un trabajo en campo en el Carmen de Apicalá, como mirando cuál era la diversidad de serpientes que había allá y mirando la gente qué tanto sabía de estos animales y asimismo cogiendo datos para calibrar unos modelos que ahorita vamos a hablar. Y pónganle que allá yo encontré un total de 74 serpientes venenosas, de las cuales solo cuatro eran corales. Las otras 70 son del siguiente grupo, que ya vamos a ver. Entonces, las corales son súper difíciles de encontrar. Mejor dicho, encontrarse una coral es algo que yo lloro, es como para mí ganarme el baloto, es que me gustan estos bichos. Um, y además de eso, ellas tienen la parte de la cabeza muy fusionada, no tienen los huesos del cráneo desfusionados, entonces no pueden abrir tanto la boca y el colmillo a ser fijo no puede ser tan grande. Entonces, una serpiente de esas va a ser muy difícil que me pueda morder a través de este zapato. ¿Listo? O de una bota pantanera. Por eso las corales causan por ahí el 1% del total de casos de accidentes ofídicos que se reportan en Colombia. Son como 5 casos anuales, más o menos, de mordeduras de coral en todo el país cada año. Siguiente, porfa. Y luego tenemos las víboras. ¿Listo? Este es otro grupo venenoso. Estas causan el otro 99% de las mordeduras, ¿cierto? Y si ustedes ven, el colmillo es enorme. Y eso pasa porque ellas pueden plegar el colmillo. Entonces, cuando ellas cierran la boca, guardan el colmillo y cuando lo abren, ¡tín! lo sacan. ¿Listo? Los venenos de estas serpientes ya son miotóxicos, necrotóxicos y solo en el caso de la cascabel, neurotóxico, ¿vale? Pero principalmente vamos a tener una afectación de causa de necrosis en el músculo esquelético por unas fosfolipasas tipo 2 también, pero ya que afectan directamente el músculo esquelético, principalmente afectando canales de calcio, y por otro lado tenemos unas metaloproteasas, ¿sí? Que estas toxinas lo que hacen es afectar toda la cascada de coagulación. Y es algo absurdo. Se consumen todo el fibrinógeno y, tras de todo, creo que el precursor de fibrinógeno se lo acaban. O sea, la atacan por todos lados para que no haya buena coagulación. Cuando esto pasa, la sangre se va a salir de los vasos sanguíneos. ¿Cierto? Y así la persona se vea normal, puede tener una hemorragia interna increíble. Una hemorragia interna grandísima que eventualmente va a llegar a generar una falla renal aguda y eso ya se vuelve grave la situación. Claro? Súper. Si ese es el cuadro clínico de esas serpientes, ¿cuál sería la prueba que uno podría usar en un en campo para determinar si un paciente fue una coral o una víbora? Si las corales les dije que no causan tanta hemorragia. ¿Ah? ¿Cuál? Pero dígalo sin pena. ¿Cómo? Tiempos de coagulación, eso es súper importante y de hecho ahorita les voy a dar unos tips porque gracias a los tiempos de coagulación uno sabe la dosificación del tratamiento, pero muchos centros médicos en campo no tienen el laboratorio para mirar todos los tiempos, el tiempo de protombina y los otros tiempos que no sé cuáles son. Pero ahí uno puede hacer la prueba del todo el nada, que es la 4 minutes wall clotting time, es algo así, que simplemente es sacar la sangre y empezarle a girar así y mirar. Ya con eso no puede saber qué tan grave está el paciente. Y ya con eso se sabe la dosificación. Y puede que suene algo súper sencillo, pero eso salva muchas vidas. Porque ahorita uno de los principales problemas en las mordeduras de serpientes es que, pues, las personas que llegan a rurales, en sus clases de toxicología ¿cuánto tiempo vieron accidentes por serpientes? Cero pollitos, ¿cierto? Y claro, pues no es problema de ustedes, no es culpa de ustedes, pero pues uno debería buscar dentro del sistema de salud, reconocer esta falencia y ver cómo ponérselas fáciles, porque es que también, o sea, tienen que estar detrás del borracho que llegó, de la persona que se agarró a machete con el otro eh, y demás cosas que uno ve en campo y luego llega alguien mordido por una serpiente, pues ya son muchas vainas, ¿no? Pero digamos, algo que sería esencial es uno poder diseñar unos métodos o unas, digamos cartillas de cómo lidiar con este tipo de problemáticas de manera sencilla que estén siempre en todo hospital y con eso créanme es que se salvarían muchísimas vías, porque muchas veces el personal en el centro médico no sabe cómo reaccionar no sabe cómo diagnosticar y mientras coge esa información ya el paciente las toxinas se le han consumido todo y ya digamos no hay vuelta atrás, ¿listo? super, sigamos entonces no todas las serpientes son venenosas, pero la familia de las víboras y de las corales son las que causan la mayor cantidad de envenenamientos Digamos, por favor. Listo. El tratamiento, el famoso suero antiofídico, ¿vale? El suero antiofídico es hecho exactamente con la misma tecnología que desarrolló Calmete cuando usó el primer antiveneno para cobras en 1895. Creo que eso fue por allá del Instituto Pasteur. ¿Y cómo funciona esto? Toca tener un serpentario donde se le saca veneno a las serpientes, ¿cierto? Ese veneno se le inyecta en cantidades pequeñas a mamíferos, pero principalmente se hace caballos porque puedo sacar una gran cantidad de suero antiofídico. Y cuando yo le inyecto esas dosis, en dosis no patológicas, ¿cierto? Pero lo que hago es exponer al sistema inmune y el sistema inmune va a responder y va a generar inmunoglobulinas, ¿cierto? Y estas inmunoglobulinas, que son esas yesitas, pueden llegar y detectar las toxinas contra las que se inmunizó el caballo, ¿cierto? Y neutralizan como tal la acción de las toxinas del veneno de la serpiente, ¿claro? Luego de eso, se le sacan, pues se mira los procesos de titulación del caballo para que se sepa que el sistema inmune ya desarrolló varias cosas, se le sacan muestras de sangre, se centrifugan y se purifican y se precipitan con ciertas cosas, y se saca el suero antiofídico, ¿vale? Entonces, otra pregunta así rápida de trivia, si a mí me... Inyectan suero antiofídico, que a fin de cuentas es plasma de caballo, a grosso modo, a muy grosso modo. ¿Puedo tener reacciones secundarias? Un montón. Por eso es que uno no se puede aplicar suero antiofídico en la mitad del monte. ¿Cierto? Si yo estoy allá, me muerde una serpiente, no voy a un hospital, me pego el suero y desarrollo una reacción alérgica, el choque anafiláctico me puede matar mucho más rápido que el mismo veneno. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante tratar eso en un hospital y cuando llega un paciente y se le da suero antiofídico, ya tener preparada o tener ya en mente la vaina de que puede desarrollar una reacción secundaria y tener que, digamos, eh, pues controlar esto ya, digamos, con los mecanismos para controlar reacciones alérgicas severas. Siguiente, porfa. Si alguien tiene una pregunta, duda, comentario, interrumpan tranquilos y tranquilas, ¿vale? Listo. El suero antiofídico tenemos múltiples tipos, ¿cierto? Lo de primera generación es que simplemente yo llego y centrifugo el plasma del caballo, con lo cual pues es muy fácil que uno desarrolle una reacción alérgica. Los que tenemos en Colombia se hace centrifugación y se precipita para tener solamente las proteínas, digamos, de interés, que son las inmunoglobulinas de tipo G, que es todo esto. ¿Listo? Los de tercera generación, que ya son un poquito más gomelos, llamémoslo así, lo que se hace es a partir de pepsina, se remueve la colita para hacer que sean más chiquitos y sea menos probable que se genere, digamos, una reacción alérgica. Y cuando se remueve la colita, lo que quedamos es con toda la parte FAP2 del anticuerpo. Y los de última generación, ya la digestión es por papaína y ya yo me quedo solamente con las dos paticas que reconocen. ¿Listo? Obviamente, entre yo más purifique para disminuir la probabilidad de una reacción alérgica, más va a costar producir ese suero. ¿Claro? Siguiente, porfa. Y algo importante es que el suero que se produce acá desde el Instituto Nacional de Salud, acá en Colombia tenemos dos productores de suelos, Proviol, que es una empresa privada, y el Instituto Nacional de Salud, que digamos ya es parte del Ministerio de Salud, eh, el que produce el instituto es de tercera generación. Perfecto. Siguiente, porfa. Listo. Ahora vamos a ver algo muy importante, acá vamos voy a hacer bastante énfasis en este artículo que es dirigido por la doctora Lina Peña, ella se eh, creo que trabaja en la Universidad de Antioquia, en la UDA y es una de las cabezas ahorita a nivel nacional de toxicología y de toda la parte del tratamiento de mordeduras de serpiente, he tenido el gran placer de poder colaborar con ella, eso es una de las cosas bonitas de investigación, ¿sí? Yo soy ingeniero químico, con ingeniería biomédica, y por tener que meterme en este problema, me tocó hacer contactos con biólogos y aprender de biología de las serpientes, y obviamente contactos con médicos y aprender también de toda la parte de diagnóstico y demás. Y uno adquiere como un conocimiento mucho más multidisciplinar y tiene la oportunidad de conocer gente muy, muy inteligente, muy profesional, muy experta, y uno aprende un montón de cosas. ¿Cierto? Y eso es algo muy bonito en la investigación. Uno va a un congreso, expone y luego llega alguien y le habla y uno habla súper chévere y luego se da cuenta que es un profesor, una profesora súper crack en una universidad súper dura que uno por allá citó en un artículo. O que uno vio un protocolo de algo escrito por esa persona. Y uno dice, uy, y la conocí y nos tomamos una cerveza. Entonces, eso es algo bien interesante de la investigación. Entonces, ¿por qué les pasó esto? Les recomiendo. Esto debería ser algo que cuando vayan a hacer el rural sería bonito que lo tuvieran descargado en el celular, les puede ahorrar mucho tiempo y puede salvar muchas vías. Listo. ¿Qué es que hacer cuando ocurre una mordedura? Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos acá de esos dos grupos de serpientes, ¿cierto? Vamos primero a hablar de las víboras. Y dentro de las víboras vamos a tener principalmente dos tipos de envenenamientos, que son los que me voy a enfocar acá, que son los más comunes. El más común es lo que llamamos el envenenamiento botrópico, que es causado por víboras de la, del género Botrops. Son las famosas talla X, cuatro narices, no sé si hayan escuchado esos nombres por ahí, pelo de gato, mapaná, ¿sí? Pero ahí también entran las patocos, entran las pudridoras y demás. Otro gran ámbito de serpientes venenosas, pero todas estas son víboras. ¿Listo? Entonces vean que yo lo que necesito saber cuando llega un paciente, a fin de cuentas, es ver si no hay envenenamiento o si hay envenenamiento, qué tan grave es. ¿Listo? Y según qué tan grave sea. Yo ya sé cuántos sueros puedo aplicar. Acá aparece Bioclon, Bioclon es una empresa mexicana. Nosotros tuvimos emergencia sanitaria como hace 5 o 6 años porque el INVIMA cerró la planta de producción del Instituto Nacional de Salud mientras se certificaban en una vaina de buenas prácticas de la parte de la elaboración del soro físico. Esas cuando se certificaban en esa parte, eh, pues les tocó cerrar la producción y quedamos sin producción nacional y tocó empezar a importar sueros antiofídicos. Por eso aquí aparece Bioclon. Pero ahorita es muy fácil conseguir del Instituto Nacional de Salud. ¿Listo? Um... Y vean qué es lo importante. En el leve voy a tener un edema de uno a dos segmentos según el lugar donde ocurrió la mordedura, ¿cierto? Hemorragia local escasa, sin flictenas, sin necrosis y el aumento del perímetro, que es ver más o menos cuál es el perímetro inflamado, porque toda esa reacción de los venenos va a causar una actividad proinflamatoria, menor de 4 centímetros. Y pues acá yo ya aplico dos frascos del suero del instituto o cuatro frascos de proviol o bioclón, ¿vale? Si ya es moderado, pues ya acá tengo una hemorragia local activa, flictenas, aún no voy a tener necrosis en la parte local y en la parte sistémica yo puedo tener gingivorragia, puedo tener hematuria, equimosis y bueno, todo este digamos tipo como tal de, de diagnóstico, ¿vale? Y por último, ya si es muy grave, pues ya digamos acá vamos a tener como todo el cuadro clínico que se ve asociado con esto. Y si ustedes ven algo importante acá siempre es la coagulación cierto? Acá la coagulación es normal, alterada, pero sin hemorragia sistémica. Acá ya puedo tener gingivorragia. Acá ya tengo hipotensión, colapso cardiovascular por hipovolemia. Entonces, digamos que hay muchos inputs que yo puedo tener para saber que fue una víbora y que tengo que aplicar el suero del Instituto Nacional de Salud que viene marcado para las víboras. ¿Listo? Siguiente, porfa. El otro medicamento que tenemos es el de cascabel. Listo, en el de cascabel acá está, digamos también cómo es la dosificación, vean que en cascabel yo tengo de 5 a 20 frascos de decesor antiofídico, ¿y por qué es? Porque la cascabel aquí en Colombia, que nosotros la podemos encontrar en el Huila, en el Tolima, en la Costa Caribe, en la parte de los Llanos, tiene neurotoxicidad por una toxina en específico que se llama la crotamina, ¿listo?, esta neurotoxicidad sí es diferente a la de las corales porque causa son parálisis rígidas. Pero como tiene este tipo de neurotoxicidad, es una, que, es una toxina que lo que lo contrarresta, el suero es muy escaso, por eso tengo que aplicar tantos frascos de sueros. ¿Listo? Y por eso, digamos que acá nosotros también podemos empezar a ver, digamos, distintas cosas de neurotoxicidad. Siguiente, porfa. Y por. Ay, se me olvidó cambiarle la letra de esto. Mucha bola. Bueno, y por último, ya el siguiente. Ay, se me olvidó, también cambiar la imagen. Listo, anterior, porfa. Perdón. Imagínense que acá hay una coral. ¿Listo? O sea, una serpiente de colores rojitos y negros, que es el envenenamiento por corales. Y acá tenemos, según la clasificación, yo qué debo hacer, ¿cierto? Que tengo principalmente toda la parte, digamos, de conciencia, agitación, somnolencia, que son ya signos neurotóxicos, pero para corales todo envenenamiento se considera súper grave, por eso sea cual sea el tipo de envenenamiento, pues, si es en la región andina toca cinco viales del suero antiofídico anticoral del Instituto Nacional de Salud, y si es en la orinoquía en la Amazonía ya son 10 frascos, ¿listo? Entonces, de ahora sí siguiente, porfa. Resumen general, si llega un paciente, sería bueno que se consigan esto, si quieren me escriben al correo, yo se los puedo dejar y yo les paso toda esa información. Si llega un paciente mordido por una serpiente, lo principal es saber si fue víbora o si fue coral. Si fue víbora, vamos a tener un cuadro clínico asociado a inflamación, posibles necrosis y falla, digamos, o problemas en la coagulación. Y ahí sé que tengo que aplicar suero antivíbora, ya tengo que mirar qué tan grave está el paciente para ver cuánto aplico. Si en cambio tiene síntomas neurotóxicos, ¿cierto? Párpados caídos, síntomas de parálisis flasia ya sabemos que es coral y tengo que aplicar de 5 a 10 viales. Y ya. No es como tan complicado, pero pues obviamente ustedes con todo lo que se tienen que aprender es difícil que uno piense que se sepan eso también de memoria. Pero digamos, es bueno que lo tengan presente, ¿vale? Listo. Algo importante es que el suero antiofídico es súper efectivo, pero tiene varias limitaciones. Es costoso, el del Instituto Nacional de Salud requiere cadena de frío porque no es liofilizado. Ah, entonces, eso es bien complejo. Siguiente, porfa. Listo, a nivel global, eh, yo creo que esta ya me la va a pasar rápida que ya se me farto tiempo. Listo. El accidente físico, algo importante es que es considerado como una enfermedad tropical desatendida. ¿Qué otras enfermedades tropicales desatendidas tenemos aquí en Colombia? ¿Cuál? Chagas, ¿cuál otra? Ah, bueno, ahí ya está resoplado, ¿no? Bueno, ya quito la pregunta. Leishmaniasis, Chagas, no estoy seguro si acá lleguemos a tener esquistosomiasis. Sé que en Brasil sí hay varios casos de esquistosomiasis, acá no, ¿cierto? Listo. Triatoma principalmente para. Tratoma. Ah, ok. Esa no la conocía. Está más desatendida que el accidente físico. ¿En serio? ¿Tratoma? Tracoma. Mándeme la al WhatsApp, por favor. Para tener la frente, está súper chévere, listo. Si comparamos el accidente físico con otras enfermedades tropicales desatendidas, vemos que ocupa el primer lugar en muertes. Y esto es algo bien interesante porque, a partir de toda la experiencia investigativa de toda la gente que trabaja en este campo, eso ha sido una lucha. Que se catalogue en el accidente físico como enfermedad tropical desatendida ha sido un complique muy grave. ¿Por qué? Cumple todas las características, ocurre en zonas rurales. Principalmente afecta a poblaciones vulnerables que no son un target económico. El tratamiento existe y es súper efectivo, pero hay dificultades en términos de los sistemas de salud pública del trópico que no son tan óptimos en la parte rural y hace que sea difícil que llegue a donde más se necesite. Adicionalmente, la población más afectada es la población vulnerable, ¿cierto? Y es algo que se acrecenta un montón con la pobreza. Entonces, todas esas son características de enfermedades tropicales desatendidas, pero ¿qué pasa? Yo cuando me muerde una ser, a mí cuando me muerde una serpiente yo no voy a decir me enfermé de mordedura de serpientes cierto es raro decir que eso es una enfermedad por eso se llama accidente o fídico pero entonces tocó ahí meter la parte legal de abogado y decir no el envenenamiento causado por la mordedura de una serpiente sí es una enfermedad y ya con esa justificación se pudo meter dentro de las enfermedades tropicales desatendidas que hacía un hit porque se ha podido priorizar un montón la atención en esta problemática listo Súper. Siguiente. Otra cosa muy importante y transversal a las enfermedades tropicales desatendidas es el subreporte. Son cosas que ocurren en campo, ocurren en zonas remotas, ocurren donde una persona lo muerde una serpiente y puede que no esté asociada a ningún régimen de, de, de salud o puede que el hospital más cercano esté a seis horas y que le toque a la persona pagar 50 mil pesos en transporte, que es lo de un jornal de un día de trabajo. Entonces, allá tenemos unas características sociales que acrecentan el problema un montón. ¿Listo? Por eso, la persona, cuando sucede eso, tiene la opción de ir a un centro médico o de optar por medicina tradicional, que no ha sido totalmente validada. Por ejemplo, con extractos de plantas y demás, sí se ha visto que es posible controlar síntomas locales, pero ha sido difícil mirar su efecto en síntomas sistémicos. Entonces, pueden ser cosas que pueden ayudar a, pero aún no se tiene la evidencia para decir que reemplacen el suelo antiofídico. ¿Sí? ¿Qué pasa? El caso, el reporte de los casos de mordeduras obligatorias se hace a partir del Sistema de Vigilancia Nacional, si vigila, dentro del Instituto Nacional de Salud. Desde el 2007 se volvió un problema de reporte obligatorio, ¿sí? Entonces, en teoría, cada vez que llega una persona mordida por una serpiente al hospital, hay que llenar la ficha de reporte obligatorio con toda la información, yo estuve trabajando con el Instituto de unos proyectos, digamos, en conjunto y nos dimos cuenta que esa ficha tiene unas partes que no están tan bien especificadas y tiene muchas oportunidades de mejora, que son cosas que uno también puede empezar desde la investigación a aportar. Con eso yo puedo mejorar los datos y entender mejor la situación actual de este tipo de problemática del país. ¿Listo? ¿Pero qué pasa? Si la persona llega al centro médico, aún así el reporte sea obligatorio. Si la persona que está encargada de manejar el caso no tiene ni idea de eso, no va a hacer el reporte. Y se pierde ese reporte. Y si la persona decide ir a medicina tradicional, tampoco va a haber ningún reporte. Entonces lo que sucede es que, siguiente, porfa, los datos de mordeduras de serpientes en Colombia subestiman la realidad. Entonces tenemos solo una imagen muy parcial de lo que está pasando. ¿Listo? Siguiente, porfa. Ahora, en Colombia nosotros tenemos de casos de serpientes, de diversidad de serpientes alrededor de 320 especies de serpientes, creo que ya subieron a 350. De ese gran número de especies de serpientes, solo 51 son venenosas, que corresponde como al 13%. La gran mayoría de serpientes que tenemos acá son iguales de peligrosas a una libélula. Sí, pero pues dan pavor. Y de hecho es chistoso porque las serpientes que más, ¿cómo decirlo?, más salsa se ven como más aletosas como más, no sé cómo, como más bravas se ven, no hacen nada. ¿Listo? No es alguien de pronto que tenga finca o haya ido allá parte rural, hayan escuchado de los toches, la tigra o la granadilla. Serpientes que pueden llegar a tres metros, cuando uno lo ven se soplan, empiezan a hacer silbidos como y se paran así como si fuera una cobra, pero es un animal que si muerde no va a pasar nada, porque los dientes son súper chiquitos, ni siquiera genera una lesión. ¿Cierto? O sea, es como si yo cogiera un alfiler y me hiciera pim y sale una gotiquita de sangrilla. Esa es toda la mordedura por esos animales. Pero uno ve eso y no, no, me mató. Ya, me morí. Hasta aquí llegué. En cambio, las serpientes venenosas son distintas. Esas sí son más quietas, más tranquilas, pero cuando llega el momento sí tome. ¿Listo? Algo muy importante acá es que hay dos especies de víboras que son del género Botrops. Botrops asper que es la famosa talla X. Y otro atrox, que es la famosa cuatro narices, que causan del 60 al 80% del total de mordeduras. O sea, causan un montón. Botrophs están toda esta región del país, ¿cierto? Región andina, menos de 1.600, 1.500 metros sobre el nivel del mar, costa caribe, costa pacífica, y la cuatro narices ya están toda la parte de la Eurinoquía y la Amazonía. Estas serpientes son tan complicadas porque son animales que se adaptan muy bien a la intervención antrópica. Son serpientes que dan sus crías, las paren, dan a luz, no ponen huevos como las corales, por ejemplo. ¿sí? Cada parto de una hembra puede llegar a tener en promedio 16 crías. Entonces son vainas que en serio son como ratones, ¿cierto? Como los ratones de las serpientes. Y adicional a eso comen de todo. Se pueden comer desde un grillo hasta un pollito, hasta una rana, hasta un sapo súper venenoso, de esos que uno hay ve todos verrugosos se puede comer cualquiera de esas cosas, lo cual hace que sea muy adaptable. Y eso hace que yo cuando llego a un nuevo sitio de foresto, armo mi casa y hago intervención antrópica, yo lo que hago es, y empiezo a matar toda serpiente que aparezca, le quito la competencia a estas serpientes y ellas pues quedan súper felices porque están en condiciones que resisten, no tienen competencia y por ende van a estar muy cerca a las comunidades y a las poblaciones humanas. Por eso son las que más causan mordeduras. ¿Listo? Siguiente, porfa. Perfecto. Algo importante acá de epidemiología respecto a la distribución de casos es que si vemos la incidencia, la tasa de incidencia total, o sea, cuántos nuevos casos ocurren por unidad de tiempo, ¿sí? Vemos que el lugar que más reporta casos es Antioquia. ¿Listo? Y toda la región de la Costa Caribe también, el Pacífico y parte de la región Andina, mientras que según esto en la Orinoquía pues no pasa nada, no se reportan tantos casos. Pero si yo miro solo esto, estoy cometiendo un sesgo enorme en epidemiología que es no normalizar respecto a la cantidad de gente que está expuesta a este problema, ¿cierto? Que ya es volverlo en una tasa de incidencia per cápita que también se puede conocer como un riesgo, ¿sí? Que es coger los casos y dividirlos entre el número de personas expuestas. ¿Y si ven cómo cambia el panorama? Totalmente. Ya Antioquia, pues sí es grave, pero no tanto como, digamos, esta parte, ¿cómo se llama este departamento? El Baupés, bien. ¿O este? El Guaviare, eso, bien, súper. ¿Cierto? O en este, ¿cómo es? El Casanare, ¿listo? Entonces vean que acá ya cuando uno hace eso cambia totalmente el panorama. Hay algo súper importante acá. Este de aquí, ¿cómo se llama? Guainía. ¿sí ven que que está súper clarito, pero es un sitio que está a la misma altura que esto, tiene, digamos, condiciones socioeconómicas similares al Baupés, porque no está tan rojo. ¿Qué podría estar pasando ahí? Un subreporte enorme, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que uno empieza a mirar solamente observando estos mapas. Se reportan, esto está un poquito desactualizado, hoy en día se reportan alrededor como de 4.800, 5.000 casos cada año, con una mortalidad del 1%, que es la mortalidad de las personas que llegan al centro médico y en teoría reciben tratamiento. O sea que tenemos como 50 muertes por mordeduras de serpiente al año. ¿Listo? Siguiente, por favor. Perfecto. Un poquito de la historia del antiofídico en Colombia es que nosotros tenemos acá tres disponibles, Instituto Nacional de Salud, Proviol y Bioclon. ¿Listo? Vean que el de Bioclon al ser de tercera generación es menos probable que genere una reacción alérgica, pero está hecho con serpientes mexicanas y también cuesta. Entonces, obviamente no va a ser tan efectivo neutralizando venenos de serpientes colombianas, aunque lo logra, pero como no va a ser tan efectivo tras de que es más caro, tengo que aplicar una dosis mayor. ¿Listo? Perfecto, y vean que entre proviol y el instituto, el de proviol es liofilizado, o sea, no requiere cadena de frío, el del instituto sí requiere cadena de frío. Desde el 1974 empezó la producción en el Instituto Nacional de Salud, listo, en el 1988 proviol empezó a producir, pero entonces luego el INVIMA pidió las certificaciones, desde el 1997 paró la producción de, de Probiol. desde el 2000... Paró como tal la parte, digamos, de producción del instituto y desde el 2000 como hasta el 2004 estuvimos en emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que yo llegaba a un centro médico con un tiempo de coagulación que tiende a infinito y no me podían hacer nada. Es como tenerme ahí bacano hasta que pues me vaya, porque nada que hacer, no había suero antiofídico, ¿sí? Y eso quedó grabado en el colectivo de las personas. Toda la gente, adultos, ¿cierto?, que están en campo, piensan que seguimos acá. Que no hay suero antiofídico, entonces, ¿para qué ir al centro médico? ¿Listo? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo fuerte de concientización en las comunidades: decir, oiga, no, si sí está el suero antiofídico. Desde el 2009, el Instituto Nacional de Salud se certificó y empezó a producir. Desde el 2004, Bioclon empezó a importarse. Desde el 2001, tenemos de Proviol Entonces, sí es muy probable que haya suero antiofídico. ¿Sí? Ya se acabaron esas épocas, digamos, oscuras que quedaron marcadas donde en serio no había nada que hacer. ¿Listo? Perfecto. Siguiente, por favor. Ya si miramos también cómo suceden las cosas, esta es la red de hospitales de Colombia con la capacidad de tratar un accidente ofídico. ¿Listo? Y si ustedes ven, claro, en la región andina todo está súper cubierto, pero tenemos varias zonas en el Pacífico, en la parte, digamos, del de macizo colombiano, por ejemplo, en la parte de la Orinoquía, Amazonía, Magdalena Medio, ¿sí? Tenemos muchas regiones donde no tenemos una buena cobertura de hospitales, y eso va a resultar en comunidades que van a tener que viajar más de cinco horas hasta el centro médico más cercano, tiempo en el cual el veneno ya ha causado bastantes daños. Y acordémonos que el soro antiofídico para la acción del veneno, pero no recupera los daños que ya causó. ¿Listo? Súper. Si miramos en el 2017, casos severos, y ustedes se acuerdan más o menos de la diagnosis de un caso severo. Síntomas sistémicos, o sea, imagínese un paciente que me muerda en el pie y yo estoy sangrando por las encías. ¿Cómo debo estar por dentro? Sí, es algo grave. Y en estos casos severos, que son casi igual que una puñalada, solo que interna, en el 13% de los casos de personas que llegaron al centro médico no se administró suero antiofídico. ¿Cierto? Y por eso sucede este tipo de noticias tristes. Las personas, las comunidades, hacen lo más difícil que es sacar plata de donde no hay, conseguirse para montarse en una lancha, para luego montarse en un burro, para luego montarse en una chiva y llegar al centro médico. Se echan un viaje enorme y cuando llegan no hay suero antiofídico. Y muchas veces el personal médico no sabe qué hacer. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales problemáticas del accidente ofídico. Y es, tenemos una cura muy buena, que sirve súper bien, pero no sabemos cómo optimizar su entrega. Y para optimizar esa entrega, pues uno puede recurrir a varias cosas que vamos a ver aquí. Eh, uy, ¿ya son las y media? Bueno, listo. Entonces ya le vamos a meter turbo. Siguiente. Entonces tenemos este problema, donde tenemos baja accesibilidad al suero antiofídico, pero pues tenemos muchas cosas alrededor que están interconectadas. Es un sistema complejo. Las comunidades no están empoderadas, no saben qué serpientes venenosas hay, no saben del tratamiento, no saben qué hacer cuando ocurre una mordedura, ¿cierto? Están totalmente olvidadas por la parte de la academia. También tenemos pocos recursos para manejar el, la problemática causados por un subreporte. Y adicional a eso, no tenemos herramientas para monitorear esto. Entonces, con base en eso, siguiente, por favor. Eh, ya lo que podemos empezar a investigar y a generar es, ok, ¿cómo podemos mejorar esta respuesta al accidente físico? Optimizar y mejorar las cosas que ya tenemos. ¿Listo? Entonces, este primer capítulo lo va a pasar rápido. Sigue, sigue. Ah, bueno, esto sí es importante. Y es que con todo este panorama súper trágico, la Organización Mundial de la Salud sacó un programa que lo que busca es reducir la mortalidad y la morbilidad del accidente físico en un 50% para el 2030. Estamos quedados, pero pues está ese, ese plan. Y desarrollaron cuatro estrategias principales. Les voy a hablar acá un poco de la primera, que es empoderar e involucrar a las comunidades en la investigación y en que entiendan qué está pasando. Siguiente, porfa. Siguiente. El siguiente. Entonces, aquí lo que hicimos fue irnos al Carmen de Apicalá. Todos conocen el Carmen de Apicalá, ¿cierto? Sí. Uno, ¿por qué conoce el Carmen de Apicalá? ¿Ah? Piscinita, condominio, ¿cierto? Paseo, ir allá, reggaetoncito, cervecita y demás vainas, ¿sí o no? Súper. Es una zona de alto riesgo de accidente físico y está en la inmunda. Ya les voy a mostrar lo que encontramos acá, que fue increíble. Entonces, nosotros nos fuimos allá y lo que hicimos fue vamos a ver qué serpientes hay y luego vamos a hablar con la gente, ya que nos haya visto trabajando y que no piense que uno llega cual blanco allá de la ciudad a imponer su conocimiento, sino que vean que uno llegó allá y uno, pues se chupó todo el campo posible que vean que uno sale por allá a la una de la mañana del monte sudado o el tonada embarrado y demás, pero que vean que uno se tomó el esfuerzo en serio de sacar los datos de ver qué hay allá y luego uno los comparte con ellos, eso nos ayudó un montón lo que hicimos fue prácticamente eso siguiente por favor entonces, eh, siguiente lo que hicimos fue varias salidas de campo, siguiente por favor y pudimos encontrar primero ¿cuáles son las serpientes venenosas del Carmen de Apicalá? Allá donde ustedes hacen paseíto, tenemos cinco especies de serpientes venenosas. ¿Listo? La patoco, una víbora, la cascabel, otra víbora, y la talla X, otra víbora. Es difícil cerca al casco urbano que ocurra algo, pero casos se han visto, casos tenemos reportados. Uno puede estar ahí en la piscina y de repente pasa una cascabel. Y eso sucede, fuera de chiste, sucede ahí en el Carmen de Apicalá, aquí a dos horas de Bogotá. Y tenemos dos especies de coral, una coral que es la coral como normal y la famosa rabo de aquí. Listo, siguiente, porfa. Ah, siguiente, eso es como toda la diversidad que encontramos. Cuando fuimos a hacer encuestas, ya a hablar con la gente de lo que encontramos, nos dimos cuenta que el 18% de la población no sabía sobre prevención de accidente físico. Nunca había tenido como saber qué se podía hacer. El 80% de la población nunca había recibido información sobre mordeduras de serpiente, pero la gran mayoría de ellas sí había estado participando en jornadas y, digamos, ¿cómo es que se llaman? Las brigadas contra dengue, contra malaria, hasta incluso contra Chagas, que allá hubo Chagas. ¿sí? Bueno, sigue habiendo, sí, sigue habiendo Chagas. Entonces, el 80% recibieron información de esas enfermedades, pero de accidente de ni idea el 54% no sabe cuál es el tratamiento para las mordeduras de serpiente. Entonces, uno lo que se encuentra de primerazo es una vaina súper grave, como que un desconocimiento grande. Siguiente, por favor. Adicional a eso, encontramos que hubo 11 casos y cuando los comparamos con los casos que se reportan en el CIVIGILA, encontramos un subreporte del 9%, lo cual, pues, parece que no fuera mucho, ¿cierto? O sea, tenemos, no sé, si se reportan al año allá dos casos, quiere decir que no se reportan 0.2 casos. O sea, que en 10 años me pierdo la información de dos casos. No está tan grave, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Encontramos dos muertes no reportadas en los últimos nueve años para el Carmen de Apicala. ¿Sí? Hablando con las familias, reconstruyendo todo el caso, mirando toda la sintomatología y encontrando bien que habían encontrado la serpiente y que había pasado la muerte en efecto por eso. Y cuando miramos los datos... Todo el Tolima, que es un departamento enorme, contando Ibagué, sí, solo reportados muertes desde el 2009, en municipios lejos del Carmen de Apicalá. O sea, solo el Carmen de Apicalá, un ñoquito así del Tolima, está, ocurrieron la misma cantidad de muertes que ocurrieron en todo el Tolima reportadas. Y cuando hacemos los cálculos nos dan su reporte para las muertes como el 99.6%. Es una cifra súper alarmante. Obviamente es una cifra, digamos, que yo tampoco le tengo tanta confianza porque faltaría hacer muchas más encuestas, digamos, en lugares cercanos a ver si se mantiene ese panorama. Pero nos empieza ahora a ir en el punto es que, claro, los casos que no van a buscar atención médica no reciben suero antiofídico y la letalidad de esos casos va a aumentar del 1% por ahí al 50%. Por ende, si yo tengo 10 casos no reportados, puedo esperar que 5 casos de esos fallezcan. Mientras que si son 10 casos reportados, solo va a fallecer un caso. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, es un problema grave esto del subreporte. ¿Cómo será con los datos nacionales? Listo, siguiente, porfa. Eh, bueno, también encontramos que respecto a los nombres comunes, no había como una nomenclatura muy estándar sobre cómo le decían a cada serpiente. Eh, siguiente, porfa. Y encontramos algo muy interesante, y es que, por ejemplo, la Patoco, mucha gente nunca la había visto, y no sabía qué tipo de serpiente era. Pero las serpientes venenosas y un pequeño porcentaje de la población decía que no eran venenosas. Entonces no está como tan grave en esa parte. ¿Listo? Siguiente, porfa. Siguiente. Listo, gracias. Entonces, bueno, ¿acá qué encontramos? que para afrontar este problema toca ir a hablar con las comunidades, toca involucrarlas porque en serio uno no se da cuenta de esa barrera tan fuerte que hay de conocimiento que va a afectar cómo va a actuar una persona ante una mordedura y por ende el des desenlace, los datos, el riesgo y demás. ¿Listo? Vale. Siguiente, porfa. Luego lo que quisimos hacer fue, bueno, ahora cómo podemos estimar el subreporte ya sin tener que hacer encuestas, porque yo hacer ese trabajo en todo Colombia se me va la vida. Sí? Es una vaina súper fuerte y, y costosa. Siguiente, porfa. Entonces, acá, siguiente, siguiente, lo que nosotros hicimos fue decir: bueno, ¿qué pasa si intentamos modelar el accidente ofídico como una enfermedad infecciosa? Con los mismos modelos que se usaron para hacer todo el panorama, digamos, de control del coronavirus en Bogotá. Y todos esos modelos parten de la ley de acción de masas, que dice que la incidencia va a ser proporcional a los contactos entre las poblaciones involucradas. Entonces, yo no sé si ustedes acuerdan con el COVID la importancia de la tasa de contactos y demás cosas. Eso es esto, a qué tasas están ocurriendo contactos entre personas susceptibles e infectadas que es lo que genera una nueva infección. Pues en serpientes es lo mismo, solo que los contactos van a ser con serpientes venenosas. Entonces, si yo tengo cuántas personas tengo en un municipio y sé más o menos cuántas serpientes hay, ya puedo tener un estimativo de la incidencia. Quisimos probar eso y para eso me fui a Costa Rica. Otra parte chévere de investigación. Uno tiene la oportunidad de viajar un montón, dependiendo de lo que haga, sea para pasantías, contactos con otros laboratorios y demás. Y eso uno le abre la mente muchísimo. Es algo bien bonito. ¿Y por qué a Costa Rica? Porque allá está el Instituto Clodomiro Picado, que es pionero en esto. Entonces, siguiente, porfa. Siguiente. 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 Acá lo que nosotros hicimos para estimar cuántas serpientes había en cada municipio de Costa Rica. Fue que yo estuve allá como un año yendo todas las noches a montes en distintos lugares del país, mirando cuántas serpientes venenosas encontraba como entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana. Fue un trabajo fuerte, pero fue una vaina que uno lo saca de la cosa de confort. Yo estaba en el doctorado full computing, metido analizando datos y demás, y de repente estaba todos los días yendo al monte en la noche, escuchando una mano de animales, viendo una mano de bichos, vi un ocelote como así de grande, y fue súper bacano ese momento. Vivallenas, o sea, hubo unas cosas muy bacanas que se encontraron gracias a la pasantía y gracias pues a todo ese conocimiento de uno conocer ya el monte de noche. Fue bien bonita la experiencia, pero gracias a eso logramos hacer un estimativo de cuántas serpientes hay en cada lugar de Costa Rica. Siguiente, porfa. Y ya cuando corremos el modelito, si ustedes ven acá, yo tengo la multiplicación entre ese estimativo de las serpientes, la cantidad de personas que tengo en el lugar, contra los casos que se reportan, y tenemos una vaina lineal perfecta que nos confirma que la ley de acción de masa se puede usar y que por ende, así el accidente físico no sea infeccioso, sí puede ser modelado como una enfermedad infecciosa. ¿Listo? Siguiente, porfa. Siguiente. Entonces, ya con eso, lo que dijimos, bueno, apliquemos eso aquí a Colombia. Y miremos a ver cuál es el subreporte en Colombia. Siguiente, 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 listo. Entonces lo que primero hicimos para estimar la cantidad de serpientes venenosas que tenemos fue correr unos modelos de distribución de especies que son basados en datos de colecciones biológicas. Y nos dimos cuenta que lo que obtuvimos con esos modelos de distribución mapeaba súper bien la incidencia reportada, lo cual quiere decir que también aplica la ley de acción de masa. ¿Vale? Más o menos, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Diez minutos? Listo. Súper. Algo interesante acá, ya que tengo diez minutos, es que vean que todos los lugares, sí. Listo. Vean que todos los lugares acá donde yo tengo estos, pues no. Ahí. Ahí, vean que todos los lugares donde yo tengo esos punticos verdes son lugares donde está la especie talla X, Asper, que es toda esta región. Mientras que donde tengo los punticos rojos son los departamentos donde tengo la cuatro narices que está en esta región. Y si ven que esa parte de esa región donde está la cuatro narices, tenemos como un grupo de alto riesgo, que se notó ahí de una y que según esto está explicado por un alto, digamos, valor de posibilidad de encontrar una serpiente. Entonces, ahí sería interesante uno poder ir allá y mirar si en efecto de pronto es que esta especie sea más abundante que esta especie. Y ya con eso uno puede empezar a entender, ok, cómo está funcionando el sistema. Listo. Siguiente. Luego, para calcular el subreporte, lo que hicimos fue mezclar esa información con información de un score de accesibilidad, que lo que me dice es, a partir de puro análisis de mapas y demás, coger y encontrar en cada píxel del mapa cuánto tiempo me demoro hasta el centro médico más cercano. Listo, teniendo en cuenta. Eh, coberturas de rutas, coberturas de carreteras y demás, vale. Y también lo mezclamos con un índice de pobreza que son las necesidades básicas insatisfechas. Listo. Siguiente, porfa. Atrás, listo. Ya. ya entendí qué pasó. Como lo mandé en PowerPoint, entonces no es acá no se instalaba la fuente que tenía. Por eso quedaron así grandes esas partes. Y con eso al final pudimos estimar el subreporte. Tenemos zonas con subreportes del 38% y zonas con subreportes del 5%, ¿vale? ¿Qué encontramos? A nivel nacional, un subreporte del 10.19% que corresponde a 532 casos. O sea, ocurren 5.000 casos y solo se reportan como alrededor de 500. Que diga, solo no se reportan como alrededor de 500. Tampoco suena tan alarmante, ¿cierto? Pero si miramos la parte de las muertes... Asumiendo que estos 500 casos no reciben atención médica, tenemos un subreporte para las muertes del 50%. O sea, se reportan 50 muertes, todo lo que hacemos es con base en 50 muertes, pero en realidad están pasando 100 muertes. Y son 50 muertes que no tenemos información de dónde están ocurriendo, ni sobre qué población y demás. Entonces, ahí ya tenemos un sesgo muy grande sobre las acciones que toquemos. ¿Listo? Algo importante acá también es el cambio climático, ¿cierto? Como lo hablaba ahorita, como lo hablaban ahorita, eh, con el cambio climático, no se les extraña que en unos 10, 15 años tengamos dengue en Bogotá. Y van a llegar los mosquitos, y va a llegar el virus, y acá hay una mano de rolos súper deliciosos para los mosquitos. Imagínese el pico tan grave de tener de repente 8 millones de personas expuestos por primera vez, digamos así, a nivel constante al dengue. Con las mordeduras de serpientes también va a pasar lo mismo. Si ustedes cruzan ese cerro llegan al municipio de la calera y si van un poquito más al fondo, hay una especie de serpiente venenosa. Solo está ese cerro de llegar a Bogotá. Con cambio climático va a poder cruzar ese cerro. Entonces, son vainas para los cuales ya eso va a pasar, toca empezar a prevenirse y empezar a mirar qué puede pasar. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Con investigación. ¿Listo? A partir de hacer todo ese tipo de trabajos. Siguiente, por Listo. Siguiente. Y ya lo último, más o menos, que les quiero mostrar de la charla general, siguiente, es que ya lo que quisimos ver fue, bueno, cómo son las dinámicas. Ya entendimos cómo ocurre en forma espacial, ahora cómo ocurre en forma temporal. Siguiente, porfa. Siguiente. Entonces, aquí todo parte a partir de unas hipótesis donde en Costa Rica encontraron que en épocas de más lluvias había más mordeduras de serpientes. Lo cual es súper importante porque permite a uno ver cómo minimiza esos picos de mordeduras ya sabiendo que existen. Siguiente, porfa. Y cuando hicieron eso, como se dieron cuenta, es que allá en Costa Rica tienen algo muy bonito: es que saben muy bien la biología de las víboras de allá, de las serpientes venenosas. Acá en Colombia no tenemos ni nada de muchas cosas de los animales. Entonces, ellos saben el ciclo reproductivo de las serpientes venenosas y saben que allá, para la talla X, los nacimientos ocurren cerca de los periodos de lluvia. Y si cada talla X pone 15 crías en promedio, pues y esos nacimientos ocurren en lluvias, pues empieza a llover, aumenta la población de serpientes y por ende aumenta la probabilidad de que ocurra una mordedura por serpientes. Pero si ustedes ven, este es otro estudio donde hicieron como tal la parte de las poblaciones de la talla X, las poblaciones del Costa Rica son súper diferentes a las que tenemos en Colombia. Entonces no podemos asumir que vaya a pasar lo mismo acá y lastimosamente acá no sabemos nada. No sabemos estas serpientes que comen, ni cuándo se reproducen, ni cuántos son sus rangos de hogar, ni cuánto se mueven, ni idea. Si aparece una serpiente de una casa, yo no puedo saber si es una serpiente que vive ahí cerca o fue una serpiente que vino del monte más cercano. Ni, idea. y de ahí son datos súper interesantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces quisimos mirar la acción de las lluvias. Siguiente. 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 Y lo que miramos a nivel nacional es que las lluvias sí nos explican súper bien las mordeduras. Y yo puedo usar las lluvias para monitorear las mordeduras a nivel nacional y hacer estimativos a futuro, lo cual es genialísimo, ¿sí? Pero cuando miramos la temperatura, por más que varíe, no afectan nada, que es la línea rojita. Sí, no nos está dando información. ¿Por qué? Aquí en el trópico la temperatura no cambia mucho, ¿cierto? Por ahí entre lluvias y no lluvias, pero es muy leve el cambio. En cambio fuera de Estados Unidos o Europa, sí es otro cuento. Pero cuando lo ponemos por regiones, siguiente porfa, vemos que para esas tres regiones donde llueve bastante, vean que no hay como periodos así secos supermercados, las lluvias no afectan. Solo en esta región tenemos una estacionalidad, pero que no es explicada por las lluvias. Entonces, ¿qué está pasando allá? Ni idea. Y sería muy interesante ir a ver si es que la gente se expone más en ciertas temporadas por temporadas de cosecha, ¿cierto? O a ver si las serpientes de pronto sincronizan su ciclo reproductivo con otra variable. Mientras que en estas otras regiones donde tenemos veranos súper marcados, las lluvias sí explican súper bien los accidentes. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos está diciendo que en las zonas con veranos marcados yo sí puedo esperar que en un pico de lluvias haya más mordeduras, pero en las zonas donde siempre llueve un montón, pues no va a ser como tan fuerte, no siempre va a haber como un número constante de mordeduras. Siguiente por favor. Y esto pues puede estar explicado por los ciclos reproductivos de las serpientes, pero lastimosamente acá en Colombia no tenemos ni idea. Sabemos cómo se reproducen en Costa Rica y cómo se reproducen en Brasil, pero acá en Colombia no sabemos. Listo. Siguiente por favor. Siguiente. Siguiente. Listo, ya para cerrar les quiero mostrar un par de trabajos que están en proceso. Siguiente. Primero es con un colega Santiago Pulgarín, sé si que horrible la letra por la fuente, en el cual lo que queríamos hacer fue modelos de toma de decisiones de las personas para ver qué pasaba si yo invertía más plata por cada caso en términos de prevención, manejo, capacitación de personal y compra de sueros antiofídicos. Siguiente, porfa. Ese es el modelo, no me voy a tener en explicarlo. Siguiente, porfa. Pero lo que obtuvimos primero es que si yo invierto más dinero por cada caso, voy a poder reducir un montón la mortalidad, porque va a poder tener más, más sueros antiofídicos. Listo. Lo mismo, si yo reduzco el costo de los sueros antiofídicos, voy a poder disminuir la mortalidad. Pero si yo afecto la tasa, digamos, de contactos, va a ser mucho más, un poquito más fuerte, pero no va a ser en la misma magnitud que en estas dos de acá. Entonces ya isa... y lo mismo si yo capacito personas. Entonces si yo tengo que hacer inversión para controlar las mordeduras de serpientes o hacer antivenenos más baratos, o invertir más dinero por cada caso que esté ocurriendo. Siguiente, por favor. Y con el subreporte pasa casi que lo mismo. Siguiente, esto lo obtuvimos a partir de estas gráficas que son bien interesantes. Cada linecita representa los millones de pesos que yo invierto por cada caso, y según eso yo lo que tengo acá es las muertes y el subreporte. Lo que nosotros vemos es que entre menos invierta plata, a medida que pasa el tiempo va a llegar un punto en el que la mortalidad se va a disparar. ¿Por qué? Porque en ese punto yo ya no tengo sueros antiofídicos. Porque no estoy invirtiendo lo suficiente y la gente se queda sin tratamiento. ¿Listo? Lo mismo pasa con el subreporte. Siguiente. Y otra cosa importante: personas en centro médico esperando atención, que están ahí esperando a que las atiendan porque no están especializados disponibles y demás. Si yo aumento la plata. Vean que yo evito tener este pico súper grande de muchas personas esperando que va a hacer que las personas digan, oiga, está muy demorado, me voy a ir a recibir medicina tradicional y pues acá vuelve a bajar, pero a costa de que aumenta un montón la mortalidad, porque ya la gente dejó de ir al centro médico. ¿Sí? Y por otro lado, acá tenemos la cantidad de antivenenos en stock y pues vemos que tampoco puedo invertir mucho por cada caso en antivenenos porque si no va a empezar a acumular antivenenos, que pues sería chévere, sería ideal pero pues tenemos una restricción de dinero donde pues no aguanta acumular suelos antiofísicos. Entonces ahí ya con eso podemos jugar a elegir más o menos cuánto dinero se debería invertir por cada caso para hacer que todo esto se pueda controlar bien y en qué cosas debería invertir. Siguiente, por favor. Ya con Nico, lo que hicimos fue siguiente. Intentar optimizar la distribución del sol antiofíico. Pasar de una distribución jerárquica donde yo salgo de Bogotá, voy a la capital de un departamento y a partir de ahí subdistribuyo a una distribución basada en algo un poco más inteligente, que es disminuir las distancias que toca recorrer. Siguiente. Acabo de pasar súper rápido. O sea, pasamos de esto jerárquico que está basado en divisiones políticas a esto que está basado en distancias de viaje. Siguiente. Y con eso encontramos algo súper importante, es que cuando cambiamos ese esquema de distribución, los costos de producción van a aumentar un poquito, pero a costa de disminuir un montón los dalis. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy salvando a la mitad de la población que está sufriendo por las mordeduras de serpientes. Invirtiendo incluso en total, tengo que invertir un poquito más de plata en producción, pero pues salvo muchas vías que en términos de dalis se habrá reflejado en que va a ser algo económicamente estable. Siguiente, porfa. Y por último, creamos un grupo de investigación donde lo que queremos empezar a hacer es: ok, ¿Cómo entendemos a las serpientes venenosas? ¿Listo? Metámosle la ficha a generar información sobre ellas. Eh, Jorgito es un vaquero de los Llanos, ¿cierto? Él trabaja con Fulganado y le encantó el tema y ha sido una mano derecha. Hemos podido hacer una ciencia comunitaria con él y ha sido muy bonita la experiencia de uno poder hacer ese intercambio de saberes entre la academia y el conocimiento tradicional. Acá les voy a hablar de dos tesis rápidas. Gente, porfa, ya para cerrar. La primera es la de nata, donde lo que quisimos saber es, ok, ¿cómo se mueven las serpientes venenosas? Entonces lo que hacíamos era ponerles un carrete con hilo, que amarrábamos el otro extremo de hilo a un árbol, y luego uno va siguiendo el hilo cada día para ver el animal cuánto se está moviendo. Podemos saber si se mueve más de noche, de día, si se mueve más en lluvias, en veranos, y con base en eso también saber si los animales que llegan a las casas son animales de cerca del bosque o son animales que viven alrededor. Siguiente. Aquí encontramos que animales más largos se mueven más. Animales más grandes se mueven más y generalmente corresponden a hembras. Fue un estudio bien bonito. Siguiente. Y el último que ya es con Sofía, lo que nosotros quisimos ver fue bueno. Las víboras, la famosa cuatro narices, siguiente porfa. Se llama cuatro narices porque ellas tienen cuatro narices, ¿cierto? Tienen la nariz por donde respiran y una foseta loreal, que es una foseta que tiene una membrana de células termorreceptoras que detectan radiación infrarroja. Entonces ven temperatura absoluta y esa información la integran con la información visual antes de llegar al cerebro. Ven como depredador prácticamente. Y nosotros estamos como a 36, 37 grados. Entonces es muy importante saber cómo usan esa información. Entonces empezamos a desarrollar un sistema experimental para esto. Siguiente. Eh, reproduce el video. Aquí lo que vemos es un individuo de serpiente sometido a nuestro montaje experimental de día. ¿Listo? Esta es una cuatro narices, tiene los ojos destapados y esa es una placa que le pasábamos a una temperatura de 38 grados. ¿Vale? Si ustedes ven la serpiente como que medio, dice, uy, ahí está pasando algo, esto es de día. ¿Listo? La serpiente dice, ahí está pasando algo, pero después de 10 pasadas la serpiente no hace nada. ¿Cierto? Se queda ahí tica no hay como ninguna reacción. ¿Listo? Por fa siguiente. Esa ya es la siguiente diapositiva, sí. Ya en esta fue, en, no, la siguiente. Creo que ahí como que lo reinició. Esa. Acá, porfa, adelántalo un tricito, que es que se quedó como un poco ahí. Listo, ya ahí. Aquí ya es de noche y a la serpiente le pusimos unas vendas en los ojos para que no pudiera ver y solo estuviera usando la información térmica. Y vean de noche cómo reacciona de diferente a la placa de 38 grados, cuando la placa pasaba sin esa temperatura, la serpiente no reaccionaba a nada, si ven cómo la pilla de una, ella cuando saca la lengua está oliendo, ella saca la lengua para recoger volátiles y los mete al mismo órgano de Jacobson que nosotros tenemos, y ahí ya empieza. Tiene una posición súper estresada, si ustedes le ven la cola la está moviendo, que esa es una vaina que ellas dicen estoy súper bravísima, aléjese, no me moleste, ¿sí?, y entonces es algo súper interesante porque ahí vemos que la serpiente de noche es mucho más probable que ocurra una mordedura porque está despierta, está totalmente activa y está usando un montón toda la parte de termorrecepción. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nosotros los humanos caemos ahí en el bulto. O sea, esa placa 38 puede ser la pierna de uno. Y pues imagínense ahí, adiós. ¿Sí? Pero algo muy bonito que encontramos es que todas las serpientes solo encontramos ese tipo de reacciones de noche y con temperatura 38 grados. Cuando le pasábamos el estímulo sin esa temperatura, no pasaba nada. Y eso es súper bacano, porque nos puede estar dando información sobre una posible estrategia de prevención a partir de algo que uno pueda generar para hacer un camuflaje térmico. Que no esté a una temperatura tan alta, sino a una temperatura mucho más baja, y ya con eso uno podría prevenir una gran cantidad de mordeduras. Listo. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Entonces ya como tal, eh, como a nivel de conclusión y de finalización, vean que la experiencia en investigación uno lo lleva a partir de una pregunta que uno se hace y un, pro un problema a empezar a hilar súper fino en múltiples cosas. Yo acá, tras de hacer encuestas en poblaciones, me fui a campo a buscar bichos, experimentos comportamentales, eh, vainas de... Todos los modelitos que les mostré vienen de modelos matemáticos y estadísticos que... Pues tampoco es que sean la gran cosa. Yo, yo soy experto en eso, uno no tiene que ser experto en todo. Yo no soy experto en comportamiento de animales. Para eso hay gente en biología experta en comportamiento de animales. Y yo puedo ir, tocar la puerta, dar mi idea, buscar hacer una asociación y sacar un proyecto tan bonito como ese. Sí, lo mismo. Yo puede que no sea experto en matemáticas y estadística, pero yo puedo buscar a alguien que sepa de eso y se hace un intercambio de saberes y se logra sacar eso. Y es algo muy importante la experiencia investigativa y es esa vaina de uno quitarse de la cabeza que uno tiene que ser el experto en todo, que uno tiene que sabérselas todas, reconocer con humildad las limitaciones que tenemos como seres humanos. El cerebro es algo increíble, pero no es infinito, ¿cierto? Y con base en eso aprovechar nuestra condición de seres sociales para crear relaciones y poder generar un conocimiento más multidimensional entonces quedo súper atento a preguntas. Si tenemos tiempo, creo que se fue de larguito. No, una. O si no me pueden contactar aquí al final. Bueno, se acabe acaba la sesión. Eh, no, no. Pero listo, mil gracias Carlos, de verdad, creo que fascinante, eh, supongo que muchos de ustedes tendrán preguntas, ojalá las llegar al correo, estamos súper justos de tiempo no sé cuántos quedaron con ganas de ir al BAUPES con nosotros eh, <laughs> qué bueno, eh, súper fascinante, importante, me gustó mucho la gráfica de, de los mapas, sí, no nos dejemos engañar por los promedios, siempre es un mensaje que, que les decimos, y analizar críticamente la información, creo que es algo que siempre tenemos que estar haciendo, ya sea como médicos, como personas como investigadores eh, no tenemos que ser expertos en todo y esa es la razón por la cual estamos haciendo talleres simultáneos. ¿sí? El día de hoy cada uno de ustedes trabaja unas metodologías a lo largo del semestre y se podría decir que en este momento ya son expertos en ese, en ese tipo de trabajo pues que, que, que han ido trabajando pues, en este semestre. ¿sí? Eh, han dedicado, le han dedicado mucho tiempo, le han dedicado mucho amor y pues han tenido resultados muy buenos. Eh, dos o tres trabajos se van a presentar por cada una de las salas Ya ustedes tienen la distribución Agradecerle también a las personas de otras universidades Que creo que nos acompañan el día de hoy Desde de la fux quizás eh, Ya les decimos la distribución y el salón al que deben, al que deben ir ustedes Todos los demás ya conocen el salón al que deben dirigirse eh, Básicamente tendremos cuatro salas Una sala que será esta de ciencias quirúrgicas ¿sí? Donde estará el doctor Sergio Moreno y la doctora Karina eh, Vargas que nos, nos acompañan el día de hoy eh, tendremos una sala que es la sala de clínicas en el 403 en el cual nos acompañará la doctora Daniela Abril y el doctor Sebastián Patiño tendremos una sala de revisiones sistemáticas porque fue una de, los, de las metodologías o el tipo de estudio que más se trabajó en el semestre que será la sala eh, 421 eh, con el doctor Freddy Carreño y conmigo y tendremos una sala de salud pública educación y epidemiología con la doctora Joana Campo y el doctor Esteban Vanegas, y también nos acompañará la doctora Sandra Jaramillo. Eh, entonces les pedimos pues, que se distribuyan en cada una de estas salas. Tendremos aproximadamente hora y media para, para realizar esto, hora y cuarto. La idea es que eh, a las cuatro y media todos estén de nuevo aquí en el salón para los refrigerios, y a las cinco empezaremos con un pues, las palabras finales y unas entregas de algunos certificados para algunos de ustedes. ¿Listo? Eh, la idea es que todos estén en, en cada uno de los salones a los que fueron asignados porque eh, pues hay una lista que deben firmar y es parte pues, para poderles entregar la nota referente a lo que es el semillero. Ya todos ustedes creo que han tenido la oportunidad de entrar a ver los trabajos de sus compañeros, de comentarlos, de evaluarlos, eh, de comentarles ahí mismo. Muchos profesores ya han hecho eso. Recordarles que es importante que puedan contestar a esas preguntas que les están haciendo eh, sus compañeros, sus profesores, porque también va a ser parte eh, pues de la nota al final. Entonces, espero que este, este, esta jornada de talleres simultáneos sea eh, muy buena para todos ustedes y que vamos a aprender y compartir eh, mucho. ¿Listo? Vamos, por favor. Eh. Sí, ya soy.